Los cinco exfuncionarios del FMLN, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, seguirán en prisión. Mientras tanto, contra los cinco ausentes, se ha solicitado difusión roja en la Interpol. Y su resolución fue decretar detención provisional para las 10 personas procesadas. En relación a las personas ausentes, el señor juez ha resuelto librar oficio a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes. La fiscalía dice que tiene suficientes pruebas para comprobar la acusación contra los exfuncionarios. Es decir, fiscalía cuenta con los recibos originales que firmaron los imputados cuando recibían estos dineros de manera ilícita. En la etapa de instrucción se van a complementar lo que son las experticias. La resolución contra los imputados se dará a conocer hasta el 18 de agosto. El 18 de agosto, a las 2 de la tarde va la lectura de la resolución, digamos, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a preparar nosotros técnicamente la apelación para recurrir a Cámara. O sea, el 18 que va a haber, me dice. A las 2 de la tarde, lectura de la resolución de esta audiencia. O sea, no se ha dado ahorita. No ha habido lectura. No ha habido lectura, solo que mantiene las medidas, digamos, de detención provisional para todos, ¿verdad? Y no quiso accesar a la cuestión de, digamos, de las medidas alternativas. Los defensores de los exfuncionarios cuestionaron la independencia del juez que ha desarrollado este proceso. No tengo evidencia, pero todo apunta de que hay mucha presión sobre el caso, ¿verdad? Además, le están dando como una continuidad a la fase 2, digamos, del caso Funes, ¿verdad? Entonces, es lógico pensar, ¿verdad? No quiero concluir, pero sino pensar que hay algún tipo de presión alrededor de todo esto. El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, rechazó la decisión del juez segundo de paz, Carlos Iraeta. Nuestro rechazo, nuestra desaprobación y sobre todo confirma que en el país se está perdiendo aceleradamente la independencia de los poderes. El partido de izquierda también teme que sigan las detenciones contra los miembros de ese instituto político. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.